Espérate, una pizarra que Álvaro ha pedido. A ver, Álvaro. Si es que es muy sencillo. Es una blanquita de estas, ¿eh? No. Coloca gente por detrás. Tres bolitas lo he comprado. Sencillo no es. Haciendo a que no se mueva. ¿Qué quieres demostrar con eso, Álvaro? A ver, ¿qué quieres hacer? Pues cómo voy a demostrar que cómo se puede intentar atacar la defensa de los rusos de ayer. A pesar de que te vas a equivocar muchas veces, vas a perder balones, pero en una zona donde te interesa perder balones. Vamos a hacer a los rusos con circulitos. Sus tres centrales, aquí está el portero. Los laterales. ¿Vale? Su línea de cuatro. Y su punta. ¿Vale? Y ahora te voy a decir lo que yo haría. Vale, vale. Yo metería a nuestros laterales entre su lateral y su volante. Exacto. Para fijar a los dos. Para que los dos, vamos a ponerlo más cerquita de aquí. Elemento clave. Para fijar a estos dos con el lateral. Elemento clave. Con el lateral. Fijar a los dos. Ensanchas el campo todo lo que puedas. Y te aparece pase interior. No son regateadores. Que solo los quiero para fijar, ¿no me estás entendiendo? Vale. Los quiero para fijar a estos dos, porque lo que quiero es meter balones dentro. Sí, sí. Es donde tengo a Iniesta, donde tengo a Isco y donde tengo a Silva. Los jugadores, los centrocampistas con mejor pie del campeonato. Sí, sí. Y lo mantengo. Tenemos el mejor centro del campo del campeonato. Diego Costa, si por ejemplo, cuando eliminemos a este delantero, me sobraba Coque a mí en la ecuación, Coque aquí, Coque, Busquets, Piqué y Ramos, me sobran jugadores por delante de la pelota, ¿vale? Quédate con Busquets, con Piqué y con Ramos. Quédate con estos tres. Eliminas al delantero en circulas, central sale en conducción, se queda Busquets y el otro central en vigilancia, dos contra uno, aquí. La segunda parte, cero posibilidades de contraataque, porque si este es el centro del campo, Piqué estaba aquí, por ejemplo. Ellos la tiraban, la recuperábamos, volvíamos a atacar. Por ejemplo, lado fuerte, que es el lado del balón, ¿vale? Cortemos el campo ahora, la mitad. Sale Piqué en conducción, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer Silva? Venirse aquí. Correcto. Venirse a fijar a este. Ya está. ¿Qué tiene que hacer Diego Costa? Venirse a fijar a este central. ¿Vale? Cuando viene este... Alternativamente van saliendo uno detrás. Cuando viene este en conducción, ¿y quién nos queda? El media punta que está aquí, los otros dos media puntas de este lado, que se tienen que venir aquí. ¿Qué es lo que ha hecho Japón hoy? Todo el rato a Bélgica. Y meter balón aquí, o meter balón a este y que juegue de cara, o meter al delantero y que juegue de cara con este. Constantemente, si los centrales no salen en conducción a buscar la siguiente línea, Álvaro, no hay línea de pase posible. Permíteme, eso es lo que yo hubiese hecho, Álvaro, todo el rato. Álvaro, oye, y si pierdes el balón aquí, recupéralo aquí. Álvaro, estás dibujando un escenario en el que las dos líneas paralelas dejan un espacio. Pero si hacen lo que hace Rusia, permíteme un momento, solo un segundo, que Rusia lo hizo muy bien y lo hace bien. Y yo sé lo que quiere. Yo me saqué, decías tú, el balón este, tirarlo a Costa y los tres ir aquí. Espérate. Balones dentro, espera, de su línea de centrocampistas. Espera. ¿Estás de acuerdo que centrar desde aquí siempre es mucho más beneficioso para todos? Para Costa y para todos. No se hizo. Pero fíjate una cosa. Estos que dices, este espacio que estás dejando aquí, esto, cuando vienen aquí, estrangulan, claro, pero, estrangulan. Escúchame, y no puedes quedar ahí porque quieras estar detrás. Pero ¿por qué vienen aquí? Porque estrangulan. Porque no sale ningún central en conducción a fijar la línea para hacerles salir. Álvaro, dices tú, entrar por fuera. ¿Cómo? ¿Querías apuntar algo más? No, simplemente. Lo veo bastante claro. El planteamiento de Álvaro ha quedado claro. Déjame, Carlos, Álvaro, un momento. Mira. Sí. Lo puedo cogerlo así, ¿no? Vale. ¿No tenemos un borrador? Vale, no, ya está. Mañana lo compramos, luego, perdona. Vale, tranquilo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner los cuatro. Vamos a poner los cuatro. Con dos especialistas regateadores de mano a mano, Lucas Vázquez, un extremo zurdo, Iago Aspas o alguien que quieras poner aquí. Todo este enjaulamiento se rompe porque aquí el linier no te puede meter ni la pierna, porque el linier solo se dedica a levantar la bandera. Si tú haces el regate, si tú vas a buscar el uno contra uno, y como bien ha dicho Álvaro, es mejor que te silben, que te chillen, que te abucheen, pero tomar tu responsabilidad, porque por fuera, solo vas a encontrar a uno. Solo vas a encontrar a uno, porque en el momento que va el central aquí, automáticamente ya Diego Costa tiene sus ventajas. Pero estos van a mantener para tener la línea de tres aquí. O sea, por fuera, mucho más fácil que por dentro.